Bienvenidos a Philag Markets. A pesar de que Jerome Powell indicó hoy que el Banco Central de Estados Unidos continuará elevando las tasas de interés hasta ver una reducción clara y convincente de la inflación, los principales indicadores de este mercado cerraron el día al alza. Tanto el Standard & Poor's 500 como el Nasdaq y el Dow Jones terminaron la jornada con ganancias de 2.02%, 2.76% y 1.34% respectivamente. Estas alzas estuvieron lideradas en su mayoría por el sector tecnológico, donde Advanced Micro Devices incrementó en más de 7% durante el día. Asimismo, Paramount Global ganó más del 15% luego de que Berkshire Hathaway reportara que se convertirá en el mayor accionista de la empresa con una adquisición de 11.3% de la misma. Por otro lado, el sector de más bajo rendimiento fue el de productos de primera necesidad. La pérdida fue encabezada por Walmart, que cerró con una baja de cerca de 12%, registrando su peor caída en 35 años. Luego de una reducción de sus proyecciones de ganancias por el aumento de costos en combustible y mano de obra producto de la inflación. Por el lado de los commodities, el crudo sufrió una baja luego de que se revelara que el gobierno de Biden permitiría que Chevron Corp negocie con la petrolera estatal de Venezuela. En esta línea, los inversores esperan que ingrese al mercado barriles de petróleo venezolano, aumentando así la oferta. El barril Brent de crudo terminó la jornada con un precio de $112.53 y el WTI con un precio de $112.40, ambos registrando caídas de 1.39% y 1.58% respectivamente. En el mercado local, la Bolsa de Lima terminó la jornada con retornos positivos, cerrando el día con un alza de 1.09%, donde la compañía con mejores rendimientos del día fue Credit Corp, con precios de $140 por acción, un alza de 5.63% respecto al día anterior. El tipo de cambio continuó a la baja y terminó la jornada en 3.7650 soles por dólar. Esta ha sido toda la información por Philag Markets.